Ahora vamos a Costa Rica. En Costa Rica también hay otro caso de corrupción y de tráfico de influencias que ha estado sonando en los últimos meses. Se trata del caso del cementazo, el caso de la importación de cemento chino en este país centroamericano, por el que ya hay 5 personas cumpliendo prisión preventiva. Pero es que este jueves la Fiscalía General de la República de Costa Rica llevó a cabo una serie de allanamientos específicamente a las residencias de 2 exdiputados para continuar indagando y buscar mayor información sobre este caso del cementazo. Vamos a establecer un contacto vía Skype con nuestro compañero periodista de CB24, Armando Gómez. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte, Andrea. Específicamente la información que se ha generado este jueves, como usted bien lo señala, es de 2 allanamientos en 2 residencias de dos exdiputados que estuvieron en el Congreso entre el 2010 y el 2014, y a eso hay que añadirle que también se hizo un allanamiento en las oficinas de la Comisión Nacional de Emergencias, la entidad de protección civil en Costa Rica, Andrea. Armando, cuéntanos un poco por qué se allanan las residencias de estos 2 exdiputados y qué relación tienen estos exdiputados con la Comisión Nacional de Emergencias y qué relación tiene la Comisión Nacional de Emergencias con la importación de cemento chino. Excelente pregunta. Vamos por partes. Empezamos con el diputado número 1, por lo menos el que mejor o el que está más implicado en este caso de corrupción, que es el diputado Walter Céspedes. A él se le acusa de un presunto tráfico de influencias a favor del importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, pues él habría destinado algunos de sus recursos, por lo menos habría destinado algunos de sus contactos para lograr contratos a favor del señor Bolaños, del empresario Bolaños. En el caso del diputado Víctor Hugo Víquez, el exdiputado Víctor Hugo Víquez, que también hizo algunas gestiones o por lo menos envió un mensaje para que se le atendiera en su momento, o la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias atendiera en su momento a el empresario Juan Carlos Bolaños. Eso es más o menos la temática. El tercer elemento de estos allanamientos es la Comisión Nacional de Emergencias. Resulta que la Comisión Nacional de Emergencias entre el 2007 y 2008, realizó contratos con una compañía constructora y también con la cementera Sinocen para comprar materiales a el empresario Juan Carlos Bolaños. Estas empresas son propiedad del señor Bolaños. Ahora, Armando, bueno, ahí vemos en nuestro banner que tienen también el tema del magistrado Gamboa. El magistrado Gamboa se le está buscando también para entregarle pues una, notificarle de un proceso sancionatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Explíquenos también un poco este caso, porque hoy la prensa costarricense y toda la audiencia costarricense ha estado muy atenta, no solamente de estos 3 allanamientos que llevó a cabo la Fiscalía, sino también de este otro caso, el caso del magistrado Gamboa, que todavía no ha podido ser notificado por parte de la Corte Suprema. Ok, lo que ocurre con el magistrado Celso Gamboa se podría explicar en 5 o 7 acciones disciplinarias que se le presentaron. En estos momentos, lo que están tratando de hacer las autoridades es notificarle 2 de esas acciones disciplinarias o procedimientos disciplinarios, el inicio de esos procedimientos disciplinarios. El problema es que el magistrado Celso Gamboa no ha aparecido en los últimos 8 días. Nadie tiene razón de él. Y esas 2 acciones son las que toman relevancia porque 22 de diciembre prescriben, y si prescriben, él no puede ser procesado por esas acciones disciplinarias. Sí podría ser procesado o por lo menos sometido su cargo a cuestionamientos por las otras 3 que están en disputa. También otra cosa que ha trascendido en torno al magistrado Celso Gamboa es que está tomando fuerza, sobre todo dentro de los corrillos del Poder Judicial, que se le amplíe el periodo de suspensión. Ahorita él purga un periodo de suspensión de 3 meses que acaba el 18 de enero. En esa fecha, en buena teoría, el magistrado volvería a su cargo, pero quieren que ese periodo se amplíe otros 3 meses más, es decir, estamos hablando de 6 meses y llegue hasta finales de abril. A ver, ahora volvamos otra vez al caso de los allanamientos. Uh-huh. Hoy se llevaron a cabo allanamientos en las residencias de estos 2 diputados y de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Qué encontraron allí las autoridades? Bueno, básicamente lo que andaban buscando es
era un proceso de indagatoria con relación a un proceso que fue desestimado en su momento hace cerca de un año en Costa Rica, en el caso del diputado Walter Céspedes, que en estos momentos o hasta hace pocos días fungía como asesor del Partido Unidad Social Cristiana, relacionado con las llamadas que realizó él con el empresario Juan Carlos Bolaños para supuestamente, y esto se maneja como un supuesto dentro de las autoridades judiciales, promover el tráfico de influencias. En el caso del diputado Víctor Hugo Víquez, se le investiga por un mensaje que mandó a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencia, Vanessa Rosales, para que atendiera una comunicación con el empresario Juan Carlos Bolaños. En el caso de Víquez, llama poderosamente la atención porque Víquez estaba en filo de campaña con el Partido de Liberación Nacional. De hecho, era el primer lugar por la provincia de Heredia y hasta hace unos 4 o 6 semanas él tuvo que renunciar precisamente porque el candidato de esa tolda política, el licenciado Antonio Álvarez de Santi, le pidió que renunciara para evitarse verse salpicado en estos escándalos de corrupción. Estamos hablando de que nuevamente los partidos, o por lo menos los dos partidos tradicionales, el bipartidismo en Costa Rica, se está volviendo a ver salpicado, porque también Céspedes formó parte del Partido Unidad Social Cristiana, del cual fue diputado desde el periodo legislativo del 2010 al 2014. A ver, Armando, se esperan más allanamientos en Costa Rica en torno a este caso del cementazo. Entendemos también, y si quiere explicamos, tenemos apenas un par de minutos, la Comisión de la Asamblea Legislativa ya entregó su informe, alude al presidente de la República. El presidente de la República dice que las acusaciones hechas por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa carecen de verdad, que son falsas. ¿Continuarán los allanamientos en este caso del cementazo? Con el cementazo se puede resumir en una sola palabra, llueve sobre mojado, mejor dicho, llueve cemento sobre mojado, porque este escándalo realmente ha salpicado a literalmente todos los poderes de la República y al sistema bancario nacional. Específicamente lo que se dijo hace unos días en el informe que presentaron una comisión de legisladores, de diputados de la Asamblea Legislativa que investigaron este préstamo y otro de una hidroeléctrica en el norte del país, pero específicamente en el caso del cementazo, puede recomendar o por lo menos que la Procuraduría de la Ética, una entidad del gobierno que tiene que ver estos asuntos relacionados con la ética, la moral o el buen o mal comportamiento de los funcionarios, investigue a 18 personas, y son 18 personas del Poder Ejecutivo que van desde el Presidente de la República hasta ex viceministros, y en el caso del Poder Legislativo va desde asesores legislativos hasta diputados y diputados que están en la campaña política actual rumbo a la presidencia el 4 de febrero, y en el sistema bancario también, que se investigue aparte de miembros del Banco de Costa Rica, un banco estatal. Bueno, Armando, vamos a estar bien atentos y también tú estarás bastante atento allí en Costa Rica sobre lo que ocurra en este caso, investigación de la importación de cemento chino y todos, pues, vaya a ocurrir en los próximos días, a pesar de las fechas festivas allí en Costa Rica. Muchas gracias, Armando. Sí, tal vez, Andrea, tal vez una última acotación, claro, de último minuto. El tema que ha trascendido también con Juan Carlos Bolaños, que en estos momentos purga 3 meses de prisión preventiva, es que también en otro banco estatal, el Banco Nacional, trascendió que el sindicato de ese banco está viendo insolvente la deuda del señor Bolaños. Entonces también es una información que ha trascendido. Cuando quieres decir insolvente, es decir que el señor Bolaños no podría honrar esa deuda que tiene con el Banco Nacional, ¿correcto? De acuerdo con el sindicato del Banco Nacional, sí, son prácticamente tres deudas que preocupan por el nivel de insolvencia que pueda tener. ¿A cuánto ascienden esas deudas? Estarían ascendiendo a poco más. Estamos hablando que en el caso del Banco de Costa Rica fueron 30 millones de dólares, estaría cerca de esos 30 millones, serían unos 27 millones de dólares, pero no solamente se investiga, no solamente preocupan esas deudas, preocupan las deudas de una empresa que vende electrodomésticos y preocupa también la deuda de otra empresa relacionada. Esas son informaciones que han trascendido en los últimos momentos relacionadas con el sindicato del Estatal Banco Nacional, un banco que fue otrora considerado uno de los más poderosos de Centroamérica.
Bueno, estaremos atentos, Armando. Además, recordarle también a nuestra audiencia que tanto el empresario Juan Carlos Bolaños como 5 directivos del Banco de Costa Rica, el banco que le habría prestado los 30 millones para la importación de cemento chino, se encuentran cumpliendo prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía mientras se adelantan las investigaciones de este caso de importación de cemento chino llamado El Cementazo. Armando, muchas gracias. Con gusto. Bueno, con este contacto que hicimos en Costa Rica con nuestro periodista compañero Armando Gómez, vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con más información aquí en CB24.